Esto está buenísimo. Todo el mundo tendría que hacer esto. No, 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 esto está espectacular. Ay, qué suerte. Bueno, y no se siente tan bien como yo pensaba. La verdad que no me está gustando mucho. Como yo. Acerca del pecado, de los peligros del pecado. Hace años que vengo queriendo hacerle entender a la gente los problemas y los peligros del pecado. ¿Y qué logro? ¿Me escuchan? No. ¿Prestan atención a mis advertencias? Tampoco. Es más, siguen jugando con el pecado hasta hundirse, hasta no poder salir más. ¿Acaso no escuchaste que el pecado te lleva tan lejos que no podés regresar? ¿Que te cuesta tanto que no lo podés pagar? Ay, niña, vergüenza tendría que dar. Ah, y para colmo, conozco a tus padres. Muy mal se van a poner cuando se enteren de él. No, por favor, no le digas nada. ¿Por qué los jóvenes de hoy no prestan atención? Por favor, no. Yo solamente quiero que me ayuden. Quiero salir de acá, por favor. Por favor.
te pasa? Estoy metida en tu vecindad. No puedo salir. No hay manera, no puedo salir. Mira, yo estaba leyendo acá en la Biblia que Jesús es el único que nos puede librar del pecado. ¿Qué pasa por acá? No, no. Pero si vos le pedís a Él, Él es capaz de perdonarte los pecados. Yo le pedí. Le pedí ayuda a un montón de personas. Le pedí ayuda a todo el mundo. Bueno, ahí está. Le pediste a la persona equivocada. Pedile a Jesús, intentalo. Vas a ver que vas a poder salir del pecado. Él es muy bueno, Él te va a perdonar. Solo tenés que pedirle ayuda, arrepentirte y lo vas a lograr. Con la ayuda de Él lo vas a lograr. Intentalo. Querido Señor, realmente siento haber metido la pata en esta tonta caja del pecado. Pero me encantaría poder escuchar tu voz. Que me pudieras ayudar a salir de acá. ¡Lo lograste! No lo entiendo nada. Así es, Jesús, muy simple. Te tenés que pedir ayuda y él lo puede hacer. Maravillosas con nosotros. ¿Por qué no vamos y seguimos estudiando acerca de Él? ¿Te parece? Dale.